etcétera. Hoy estamos con una persona de Belki que nos va a contar sobre una máquina súper especial. Muy buenos días, mi nombre es Rafael Monroy, gerente de Latinoamérica para Belki International, y en el día de hoy tenemos la oportunidad de mostrar la solución de TrueClear Pro de Belki, que es la solución que nos permite instalar a través de una máquina automatizar el proceso de instalación de lo que son protectores de pantalla con una excelente tecnología y material para la protección e integridad de los equipos. Vamos a ver, nos acompaña John Urrego, Category Manager también de Belki. Él nos va a mostrar cómo hace la instalación del equipo y cuáles son los componentes del mismo. Listo, vale, buenas tardes. Para iniciar, para poder hacer el proceso de cambio de instalación, necesitamos tres elementos. Uno, nuestra lámina, Invisiglas. Dos, nuestro kit de instalación. Y tres, nuestra máquina. Entonces, vamos a iniciar el proceso de instalación de cambio de protector de pantalla. Ok. Listo. En nuestro kit de instalación, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una guía para el tamaño del teléfono que va instalado en la máquina, un gel de limpieza y un trapito para limpiar la pantalla del dispositivo. Ahí quitamos la pantalla vieja, ¿cierto? Ahí procedemos a quitar el overlay que el cliente nos da, que es el anterior que tenía instalado. En este caso es de cristal. Lo retiramos y procedemos a la limpieza del equipo. Aquí todo esto es para garantizar que se haga una instalación impecable. La máquina ya después va a hacer la alineación perfecta para que cada uno de los orificios, sensores, micrófono, botón de encendido, pues queden completamente alineados. Evitando pues que eso quede en manos de, como se hace tradicionalmente, que es la persona a la que le instala, la que está, digamos, haciendo el cálculo, y muchas veces pues pueden haber desajustes, ¿no? Claro, burbujas y cosas así. Burbujitas, polvo, todo eso es lo que normalmente tenemos los usuarios cuando compramos un protector de esto, y la idea es reducir al máximo todos estos inconvenientes, pero también generar una buena experiencia en el momento en que hacemos la instalación, a su vez que para la persona que lo instala también le facilita también el proceso y hace que se reduzcan minutos el tiempo que anteriormente utilizaba para instalarlo. Ok, o sea, esta máquina lo hace perfecto sin necesidad de calcular tanto, ¿cierto? Exacto, sí. Ahí, como vemos, él está abriendo el sobre donde viene el producto. Anteriormente lo teníamos en cajitas. El usuario llegaba a su casa y lo instalaba, o el asesor en el punto de venta se lo instalaba. En este momento lo estamos ofreciendo así, en sobres. Es el mismo asesor en el punto de venta quien lo abre y quien lo instala. Ahí vamos a ver, dentro de la máquina hay unas clavijas que tienen diferente tamaño, una es más grande que la otra, igual que el orificio. Va a ser uno más grande que el otro. Tal vez no se ve muy bien, vamos a ver un poco más cerca. Ahora uno sí. Es más grande que el otro, entonces no hay pérdida. El asesor lo puede poner sin ningún problema y no va a tener ningún percance de instalarlo al revés o poner la parte que tiene el pegamento en la parte de arriba, como nos pasaba anteriormente a los usuarios que íbamos a instalar en nuestros hogares. Ok, ¿y cuánto dura ese proceso? ¿La máquina cuánto se demora poniendo el...? Digamos que se puede demorar más o menos unos 5 minutos en promedio. Una vez finalizado, vimos que John jaló la palanca y ya lo encontramos casi que completamente instalado. Él tiene todavía una capa de celofán que permite hacer alguna corrección en caso de que tengamos alguna burbujita adicional, como vimos en el ejemplo. Okay. Y él puede todavía manipular sin estar, digamos, atrofiando o afectando la capa que le estamos instalando al cliente. Entonces vemos que ahí él termina de hacer una instalación muy pulida, ya levanta el último celofán y ahí ya queda completamente instalado el Invisiglas. El Invisiglas tiene tres ventajas. Es tan delgado que casi ni lo vemos. Es 10 veces más delgado que las otras películas de tempered glass, siendo de cristal. Es una mezcla de policarbonato y cristal que es flexible. A la vez, si en algún momento, en algún impacto, se llega a romper, pues no nos va a cortar ni nos va a producir ninguna herida. Vemos la alineación de los orificios, del sensor, del teléfono, están completamente alineados y perfectamente, pues digamos, instalados. Okay. Entonces aquí ya entregamos directamente el dispositivo al usuario. Y una gran pregunta, ¿esto no afecta al 3D Touch, cierto? No, para nada. Es incluso más sensible que el tempered glass, al ser 10 veces más delgado, el nivel de sensibilidad es superior, dando la misma protección que tiene el usuario con los Invisiglas. Perfecto, muchísimas gracias.